Hola amigos, Hola amigos, bienvenidos a otro video de Enjoy Family. Family. Gracias por acompañarnos en este video. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Pues es el segundo día de nuestro viaje a Veracruz. El primer día. El primer día, ¿cierto? Segundo Sí, video. El segundo video, perdón. De nuestro viaje a Veracruz. Y en esta ocasión vamos a ir al mall. Sí. Se llama Andamar. Andamar, vamos al centro comercial Andamar. Lifestyle Center. Así es. Ah, sí, es cierto, es parte del nombre. Y también después de eso iremos por un cafecito. Qué rico, un lechero. Sí, así es. Bueno, fuimos técnicamente. Fuimos porque ya estamos de regreso, pero sinceramente olvidamos grabar un intro para sí, así este es. Video. Entonces, gracias por ver nuestro video y esperemos que les guste. Así es, y no sé si lo dijimos que vamos a ir por un cafecito a la parroquia. Ah, no dijimos a dónde. Parroquia 500. Así es, como todo buen viaje a Veracruz, el café lechero no puede faltar. Así es. Así que queremos ir, pero queremos ir a la nueva sucursal, bueno, a la más reciente. Así es. Me parece que la abrieron el año pasado, la sucursal de que está enfrente de el la Gran playa. Café de la Parroquia 500. 500. Así es, enfrente del mar, con vista al mar, qué bonito. Así es. Así que acompáñenos a esta aventura, muchas gracias, esperamos que les guste el video. Regálenos un like al final del video si les gusta. Suscríbanse también, y por no favor. No olviden suscribirse, así es. Y nos vemos aquí en unos segundos. Iba a decir nos vemos en el siguiente video, pero no es el final. No es el final. Es el inicio. Probablemente este video tampoco tenga outro, ¿cómo se dice? Disculpe. Pero así que probablemente el video termine un poco abruptamente. Así pero es. Prometemos que el próximo video sí tendrá intro y outro. Así es, amigos. Entonces esperemos que disfruten el video. Y aquí vamos. Adiós. Bye. Bye.
Hola amigos, ya salimos de los dos centros comerciales. Edgar ahorita fue a pagar el boleto porque se nos olvidó pagarlo. Nos subimos al carro y nos acordamos y ya tuvo que regresar a la maquinita a pagarlo. Pues está muy padre la plaza Andamar, está muy bonita, muy fresita, tiene muchas, muchas tiendas de muchas marcas muy padres. La otra plaza es mucho más sencillita, nos recordó mucho a Tres Arcos. ¿Y qué más les iba a decir? Ay, me enamoré del Palacio de Hierro. Está bien bonita esa tienda, el piso está todo brillosito, les voy a poner ahorita imágenes aquí. Me encantó, el piso brilla bien bonito. Compramos unas palomitas en la dulcería. Aquí están mis palomitas. Y me encanta porque la juguetería tiene la dulcería como que en medio y huele así de que ay, entras y huele bien rico a palomitas. Y luego bajas unas escaleras y están todas las tiendas de marca, padrísimo. Está de que Gucci y Montblanc y Christian Dior y no me acuerdo cuáles más, pero bien fresita. Les estoy contando de los amigos del blog. Okay. Que ya terminamos de recorrer las dos plazas. Y que me enamoré del Palacio de Hierro. Ah, sí. y su piso brillosito. ¿Ya lo vieron? Ahí está, ahí lo vieron. Ajá. Y sus adornos navideños, tenían unos adornos navideños bien bonitos, así de que como tiritas de... ¿Cómo se llaman esos? Que... no sé. Como tiritas verdes así con foquito. Ay, bien bonito. Me sentía como en Nueva York, adentro del palacio. ¿Y qué más? Y les comentaba que la otra plaza es más como, es más sencillita, nos recordó a... Parece Tres Arcos, pero más grande. Tres Arcos. La versión grande de Tres Arcos. Así es. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mi amor? Vamos a ir por un cafecito. Ah, también compramos donas, por cierto. Ah, sí. Krispy Kreme, no, qué rico. Faltar. Muero por comer la glaseada esta. Sí. La de manzana. Ah, qué, ay, la de chile me llegó. La de raspberry. Qué rico. Sí. Ese va a ser el postre. Después de ir por el cafecito, vamos a ir. Vamos ahorita a la parroquia. Sí. Vamos primero a la parroquia por un café. Oye, y luego. Sí. Ya no me voy a cobrar esto. Y luego vamos a cenar. Creo que vamos a ir. Vimos de pasada un restaurantito que decía, se llamaba Boston. Que nos llamó la atención, que es como de. Es pizzería al parecer. Pues probablemente vayamos a cenar ahí. Uh-huh. Y luego ya al hotel. A ver si alcanzamos la alberca abierta. Cierran la alberca a las 9. Estoy súper cansada porque caminamos demasiado, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, espérenme porque no me puedo poner el cinturón. Así nos recibe la parroquia. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Ay, huele bien rico! ¿Sí? Es el chocolate, mira. Se ve el humito, sí. Se ve rico. Tenía la nata. Qué rico. ¿Esto es para el lechero? Yo creo que sí. Me imagino que fue por la... ¿Por la leche? Por la leche. Acabamos de descubrir. No sabía, no tenía ni idea. No sabíamos la mecánica. Que la tradición es que le pegas al vaso con la cucharita y te traen la leche. ¿Lo intentamos? Sí, haz los honores, babe. Una cancioncita. Hasta lo haces con pena, ahorita me dan pena. Ya sabes. ¿Ahí vino? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ahora tú. ¿Ahora yo? ¿Eh? ¿Ahora yo? Ahora tú. Gracias. ¡Ay, gracias! Perdón. Gracias.
sabíamos que así era el sistema. Gracias. Yo hago el café, pues. Ah, ok. Gracias. Gracias, Iván. Yo pensé que era broma. Sí, sí, también. Buena. Se ve delicioso. Ese también. Sí, probémoslos. Qué rico. Está muy rico el chocolate caliente. Muy sabroso. ¿Te gustó este? ¿Ya lo mucho probaste? Sí, no lo he probado. Tengo miedo de quemarme porque se ve muy ya caliente. ¿Ya no está tan caliente? ¿No? No, ya le revolví tantito. ¡Hala! Está bien rico. Está bueno, ¿eh? Está delicioso. Me recuerda a mi abuelita. Ay, nos hacía un cafecito así bien rico. Las dos cosas están súper ricas también. Sí. ¡Qué delicioso! Estoy muy feliz. Qué buena toma. Sí, ya sé. Te iba a... No, estás bien pensativo. Te iba a brincar. Capturar mis únicos momentos de que piensen los que pienso. Ay, no. Es la mejor vista. Mejor vista que esa. Esta totalmente. Yo más. Siguiente parada. Boston. Todo La Gourmet Pizza. Nos han dicho, es el mejor, la mejor pizza de Veracruz. No es cierto. No es cierto, puras mentiras. No sabíamos de la existencia de este lugar hasta que lo pasamos por aquí. Sí. Y lo vimos. Y dijimos, pizza. Gracias. Qué delicioso.